Ya están aquí, señor. Con permiso. Gracias. Armando, ella es Olvido Pérez y su hijito. Mucho gusto, Olvido. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Lo puedo ver? Sí, claro. Muchas felicidades, ¿sí? Gracias. No pasa nada. No pasa nada. Buenos días. ¿Quién es esta niña y qué hace en mi casa? Raquel, ¿a cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues que no me ves. Obvio, ¿no? Ella es Olvido Pérez y su hijo. Sí, ya me di cuenta que su hijo no es un muñeco. Está llorando, evidentemente está vivo. Lo que te pregunto es qué hace en mi casa, Ulises. Raquel, Ulises le tiene mucho afecto a Olvido, ¿verdad? Ella está pasando por un momento económico muy duro. Ah, bueno, si lo que necesita es ropa y que le demos algo de comer, bueno, pues... No es eso lo que ella está buscando, ¿verdad? Ella lo que necesita es trabajo. La servidumbre de mi casa está completa. Bueno, pero esta casa es muy grande. Ay, a ver, Armando, ¿qué parte de la servidumbre de mi casa está completa? No quedó clara. ¿Te queda claro, Ulises? Es tu protegida. Llévatela a otro lugar. Cuando llegamos a esta casa, dijiste que necesitabas a 3 empleadas. ¿No? Sí, 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 pero ya no quiero otra más. Perfectamente puede ser la tercera, hombre. Sería un acto de humanidad. Ella está sola, sin el padre de su hijo. Pero... necesita el empleo, ¿verdad? Sí. Pero, hermano, sabes perfectamente bien que el tema de las muchachas lo decido yo. Raquela, considéralo como un favor personal que me haces, ¿sí? Pero a ver tú, ¿cómo vas a atender los deberes de esta casa si tienes un bebé? No, ¿eh? No se preocupe por eso, señora. De verdad, mi bebito es muy tranquilo, casi no llora. Ahorita yo creo que se puso así porque desconoció la casa o algo. Pero se lo juro que nada más llora cuando tiene hambre. Pero eso sí, bien poquito, así como ahorita. Raquela, pon la prueba. Vas a ver que es una excelente empleada y, sobre todo, muy honrada. Yo pienso, Raquela, que tenemos que darle una oportunidad, ¿eh? Ay, mira. Olvido. Ah, nada más porque eres una madre soltera y porque tienes un niño. Voy a aceptar en esta casa. Muchas gracias, señora. De verdad no se va a arrepentir. Y va a ver que no va a tener ninguna queja ni de mi bebito ni de mí. Eso espero. ¡Tomasina! Buenos días. ¿Tenemos visita? No es visita. Es una muchacha y va a estar a prueba unos días a ver si trabaja con nosotros. ¿Y con un bebé? Digo, a mí no me parece porque seguro va a llorar por las noches y no me va a dejar dormir. No, señorita. Mi bebito es muy bien portado. No, y aquí las decisiones de esta casa las tomo yo, querida, ¿eh? Dígame, doña Raquel. Búscale, por favor, la habitación que queda sola y se la das a esta niña. Y también búscale un uniforme de su talla. Sí, señora. Se va a quedar unos días con nosotros. Venga conmigo. ¿Me ayudas? Sí. Pero muévanse, muévanse. Ya va. Y muchas gracias por ser tan buenas conmigo. De verdad, les prometo que voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. Con permiso. Raquela, gracias. Gracias por recibir Olvido.